Buenas tardes, vamos a continuar con el estudio que estamos realizando eh, desde hace unos meses ya y que lleva por título Conflictos en la Vida Cristiana. En, este, en esta ocasión el tema que vamos a tratar es la espiritualidad familiar y siempre decimos y siempre insistimos en esto. El estudio que hoy vemos es la versión ampliada donde nos extendemos, pero a partir de la semana que viene este mismo estudio se repasa en los grupos de conexión. Y ahí concretamos un poco más y ahí participamos todos con preguntas y también con aportaciones. Así que aquellos que nos seguís desde casa y que pertenecéis a la, a la congregación, recordad que en vuestros grupos de conexión podéis eh, enriquecer todo este estudio con vuestra participación y también integrar todos los conocimientos que vais adquiriendo. Como decíamos, en esta tarde vamos a hablar de la espiritualidad familiar. Si os acordáis, la semana pasada hablábamos del matrimonio, ¿eh? de los conflictos en el matrimonio, y hoy vamos a hablar acerca de la espiritualidad en la familia. Y en el día 1, en el día 1 del estudio, que también se pasa a través de los grupos de WhatsApp, a los miembros de los de los grupos de conexión, en el día 1, en la guía, nos habla acerca de cómo en, en el Edén, en, el, en la historia de Génesis, se nos presenta la institución por parte de Dios del primer matrimonio y de la primera familia, del primer hogar. Y ahí vemos cómo el pecado desconfiguró, el pecado eh, deterioró, el propósito que Dios tenía para la familia. El pecado introdujo las relaciones de abuso dentro del hogar. El pecado fue lo que hizo que el hombre se enseñorease, abusase de la mujer. Entonces el pecado deterioró el propósito que Dios tenía para el hogar, para la familia. Pero el Evangelio y Jesús quiere restaurar el propósito que Dios tiene para los hogares y para las familias. Pero aún así es algo muy interesante ver cómo en, en Génesis ya se nos eh, orienta acerca de cuál es el propósito de Dios para, para, las para las familias y para los hogares. Leemos en Génesis 2, 8, 9, Dios el Señor plantó un jardín en el oriente del Edén. Y allí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y, todo, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo primero que vemos aquí es que el hogar estaba fundado con un enfoque, con una orientación. Dice el texto que el jardín estaba hacia el oriente. Y el oriente es por donde sale el sol. Todos sabemos que, que es muy importante a la hora de comprar una casa o de alquilar, alquilarla la orientación. Y sobre todo es importante que la casa tenga luz natural. Porque la, la luz natural, el sol, le da alegría al hogar. El sol es un... Eh, es un antidepresivo natural y trae, aporta alegría. La familia o oh, la primera familia y el primer hogar que Dios estableció estaba orientado hacia la salida del sol. Y fijaros que esto, en esto podemos encontrar un simbolismo en cuanto a que Jesús es el sol, es el sol de justicia. Y la familia tiene que estar orientada hacia Jesús. Fijaros que dice en Malaquías 4:2, pero para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud y saldréis saltando como becerros recién alimentados. La familia, el hogar, debe de estar enfocado, debe de estar orientado hacia Jesús. Y la familia que está Orientada hacia Jesús es una familia en la que hay alegría, en la que hay gozo. Dice el texto, saltarán como becerros de la manada, hay júbilo. Entonces, lo primero que vemos es que en el hogar que Dios quiere constituir, la orientación tiene que ser Jesús. Hacia allí tienen que ver los miembros de la familia. Pero también vemos que en este huerto que Dios hizo, eh, también estaba plantado en el centro del huerto el árbol de la vida. Y esto también tiene un bonito simbolismo. En el huerto, alrededor del que vivía aquella primera familia, estaba el árbol de la vida. Y alrededor de ese árbol de la vida, además, había multitud de árboles con diferentes frutos. Había frutos en abundancia. Y justamente ese árbol de la vida también nos puede recordar a Jesús. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús debe de ser la prioridad, debe de ser el centro del hogar. Y cuando Jesús está en el centro de la familia y cuando Jesús está en el centro del hogar y cuando Jesús es la prioridad de la familia y la prioridad del hogar, entonces hay abundancia, entonces hay provisión, entonces hay bendición de Dios en esa casa. Fijaros lo que dice Jesús en Mateo 6:33, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Todo lo demás que necesitéis, comida, vestido, casa, todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces necesitamos que en casa, que en el hogar, la prioridad la tenga Jesús. Yo me doy cuenta que aún siendo cristianos, nos cuesta tener... El orden de prioridades correcto, que hay muchos padres que tienen como prioridad sobre todo, pues su trabajo o el descanso o el ocio, esa es la prioridad y si sobra tiempo entonces pensamos en Jesús. Incluso en, en muchos jóvenes yo veo que también el orden de prioridades les cuesta tenerlo establecido y muchas veces y con mucha facilidad. Muchos jóvenes dicen, mira, yo no voy a ir a, a, a orar y no voy a ir al estudio de la iglesia porque tengo, tengo exámenes y su prioridad absoluta es el estudio, es su carrera. Pero esto es un gran error. Porque cuando desplazamos a Jesús del centro de nuestra vida y Él deja de ser nuestra prioridad, deja de tener la opción de proveernos de todas las demás cosas, de proveernos la fuerce, fuerza y la mente despejada para poder aprovechar bien el tiempo. Es una, muchas veces una disculpa muy vaga. Yo me he dado cuenta de que dentro de nuestra congregación hay jóvenes que se han sacado doctorados, que se han sacado sus grados en ingenierías súper complicadas y han sido un gran ejemplo de responsabilidad en la fe, han vivido sus carreras comprometidos al máximo con el Señor. Y esto no les ha llevado a descuidar en nada sus estudios, todo lo contrario. Yo me he dado cuenta que cuando la gente es responsable con su fe y cuando prioriza su fe en todas las demás áreas, también son responsables y son comprometidos. Y además de eso, Dios les bendice, les prospera y les da la fuerza para seguir adelante y llevar adelante todas sus empresas. Entonces, en el hogar debemos de tener claras las prioridades, debemos de tener el orden de prioridades de forma correcta. Y Jesús debe de estar en el centro. Siempre, siempre en los discipulados que le damos a los nuevos convertidos les explicamos que si haces tantas cosas que no te queda tiempo para Dios es porque Dios no quiere que hagas tantas cosas. Si tienes tantas cosas para hacer que no te queda tiempo para Dios, algunas de esas cosas te sobran. Así que muy importante en los hogares tener como prioridad a Jesús. En segundo lugar, también vemos que hay en el Edén unas condiciones para la bendición en el hogar y una de ellas es la obediencia. Dice Génesis 2 16 17 y mandó el Señor el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Dios les dio un mandamiento para que lo obedecieran y desobedecer el mandamiento trae consecuencias. Desobedecer el mandamiento rompió la comunión del hombre con Dios, eh, rompió las relaciones del hombre con la mujer, trajo vergüenza, trajo culpa, trajo dolor, trajo muerte. Entonces es importante obedecer la ley de Dios, los mandatos de Dios para disfrutar de la bendición de Dios. El mandato de Dios implica, entre otras cosas, trabajo conjunto. Dios les dijo a los dos, al hombre y a la mujer, que debían de multiplicarse y sojuzgar la tierra. Así que la responsabilidad de construir en el hogar es de ambos, y no solo de ambos es de toda la familia. Construir el hogar implica el trabajo de toda la familia. Y también eh, el construir un hogar implica sumisión de los unos a los otros. Dice Pablo en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión de los unos a los otros es esencial e implica la sumisión adoptada a aceptar un plano inferior, adoptar una actitud humilde. La sumisión implica renunciar a los derechos propios para estar atento a las necesidades del otro. Eso, eso implica la sumisión. Adoptar una, una actitud humilde, renunciar a derechos propios y estar dispuesto a servir a las necesidades del otro dentro del hogar. Pero esto justamente fue lo que hizo Jesús. Dice Pablo en Filipenses que Él, siendo Dios, teniendo todos los derechos divinos y reales, renunció a ellos y se humilló y, estando en la condición de hombre, se hizo siervo y decidió atender las necesidades que teníamos nosotros. Entonces, la sumisión dentro del hogar es algo esencial para construir y desarrollar el propósito de Dios que, que, que Dios tiene para la familia. Ahora, Satanás siempre atacará el hogar. Ataca al hogar, haciendo que alguno de los miembros busque tener mayor protagonismo o busque ocupar un lugar elevado, un lugar superior. De esa manera busca quedar por encima de los demás, ser el jefe. Esto un poco también lo buscó el enemigo, ¿verdad? Lo buscó el diablo en su primer pecado, busca que otro quede minusvalorado, otro sea subestimado. Y también él ataca eh, pretendiendo o, o evitando que dentro del hogar se dé esa relación de sumisión y de servicio de los unos a los otros. También otra de las cosas que, que hará el enemigo es atacar el orden de prioridades, invertir las prioridades en el hogar, como decíamos antes, que el hogar deje de estar enfocado en las cosas de arriba para estar enfocado en las cosas terrenales y de esa manera dejar de estar bajo la bendición y la provisión de Dios. En el segundo día, pasamos ahora al segundo capítulo de la guía, los que la seguís, vamos a hablar acerca de la espiritualidad en el hogar y de los hábitos espirituales. Fijaros que Pablo en Corintios dice que la carnalidad provoca envidias, contiendas, disensiones, rivalidades. Las contiendas, los enfados, los enojos son fruto de la carnalidad. En el hogar, la carnalidad provocará esto, provoca enfrentamientos provoca contiendas. En su lugar, lo que provoca paz, descanso y armonía es la espiritualidad. Y para cultivar la espiritualidad debemos desarrollar diferentes hábitos espirituales. Todos conocéis acerca de algunos, no sé si conoceréis acerca de todos estos hábitos que voy a mencionar yo, pero seguro que algunos... Ya los conoceréis, así que no me voy a parar demasiado en algunos de ellos, pero uno de los hábitos eh, espirituales que debemos de desarrollar en el hogar es la oración. La oración es el método que tienen los creyentes para relacionarse con Dios. Y en muchos lugares del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se nos habla acerca de la oración. ¿Conocéis el teléfono eh, móvil de Dios, Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración nos lleva a clamar a Dios y que Dios nos responda. También Jesús enseñó sobre la oración, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús fue un ejemplo constante de oración. Dicen, dicen los evangelios que Él se levantaba de mañana y se iba a lugares desiertos para orar. Jesús oraba antes de comer, pero Jesús oraba también cuando se encontraba ante una gran decisión, como era escoger a los doce apóstoles. También oró frente a tragedias de la vida, como fue la muerte de Lázaro. Entonces Jesús no solo enseñó acerca de la oración, también fue un ejemplo de oración. Y, y la Biblia nos enseña en múltiples eh, textos que debemos de, de ser constantes en la oración. Dice Pablo en Romanos 12:12, 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración es un hábito indispensable para relacionarnos con Dios. Ahora, tenemos que entender que la oración no es solo pedir, porque muchas veces la oración es simplemente acercarnos a Dios mecánicamente para soltarle peticiones y esperar que Él nos sirva en todo aquello que nosotros necesitamos. Pero la oración es mucho más que eso. La oración es abrir nuestro corazón delante de Dios, exponerle cómo nos sentimos, exponerle nuestras preocupaciones. Hace unas semanas eh, tuvimos una reunión de oración, la dirigía la pastora Sole, y ella dijo, vamos a tener un tiempo de oración, pero no vamos a pedir ni vamos a alabar. Así que a ver qué podéis decir. Y fue curiosísimo ¿por qué? porque a la gente le costó empezar. La oración no es solo pedir, la oración es abrir nuestro corazón y decirle a Dios cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo nos encontramos, ser transparentes delante de Él. Es por eso que Jesús nos enseña que cuando oremos nos, metemos, nos metamos en nuestro cuarto y allí en la intimidad, donde nadie más está, ahí nos abramos y desnudemos nuestro corazón delante de Dios y le digamos todo, todo, todo lo que hay dentro de nosotros. Eso es la oración y así debemos de practicarla dentro de nuestro hogar. También una segunda disciplina que alimenta nuestra espiritualidad es la Biblia, la lectura, la relación con la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 6, 6 al 10, «Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón». Y las repetirás a tus hijos, y las hablarás, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero fijaros que la palabra de Dios debe de estar sobre nuestro corazón. La palabra de Dios debe de estar en nuestro interior sobre nuestro corazón. La palabra de Dios muchas veces está sobre nuestra mesilla o está sobre nuestra estantería. Pero la palabra de Dios tiene que estar en nuestro interior, sobre nuestro corazón. Debemos de introducir la palabra en nuestra vida y hay diferentes formas de introducir la palabra en nuestra vida, escuchándola viniendo como familia al estudio bíblico o llevando a, a nuestros hijos a la escuela dominical, leyéndola, leyéndola en casa, estudiándola, memorizándola, reflexionando sobre ella. Estas son algunas formas de introducir la palabra en nuestro corazón. Y hay una, una cosa más que, que este texto nos hace ver y es que la palabra no solo la tenemos que tener en nuestro corazón, también tenemos que aplicarla en nuestra vida, cuando andemos por el camino, cuando eh, hagamos las tareas cotidianas. Tenemos que aplicar la palabra en nuestro día a día. Como decimos, la palabra tiene un lugar importante en el desarrollo espiritual de la familia y debemos de profundizar en ella y también los padres tienen el deber de enseñar la palabra a sus hijos. Fíjate que dice el texto, la repetirás estas palabras que yo te te hablo, te mando, las repetirás a tus hijos. Y justamente Proverbios da este mandamiento, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Las familias tienen que tener una estrecha relación con la palabra y aun los niños desde su infancia deben de, de aprender a relacionarse con ella. Otra de, las, de, las, de los hábitos espirituales o de las disciplinas espirituales eh, con las que tenemos que cultivar nuestra relación con Dios es el culto eclesial. Fijaros que la asistencia al santuario era un requerimiento para el pueblo de Israel, la asistencia al santuario. Y la familia de Jesús tenían este hábito de ir al santuario, de ir al templo. Dice Lucas 2, 41, 42, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La familia de Jesús tenía la costumbre de ir al santuario en la fiesta de la Pascua, como determinaba la ley. Pero Jesús también desarrolló esta costumbre. Y nos dice Lucas 4:16, fue a Nazaret donde se había criado Jesús y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. La familia de Jesús tenía esta costumbre y Jesús también heredó y desarrolló esta costumbre. Los creyentes deben de sentir el anhelo por la casa de Dios y deben de desarrollar el hábito de congregarse, dice Hebreos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. No podemos dejar de congregarnos porque ya lo hemos repetido tantas veces, pero la vida espiritual no es para vivirla independientes. La vida espiritual se vive siendo interdependientes los unos a los otros y por eso es tan importante congregarse. Es importante que la familia asista de forma puntual a la iglesia, de forma reverente y también con interés, esperando que Dios pueda enseñarles algo nuevo y algo fresco que aplicar en sus vidas. Otro de los hábitos espirituales que la familia tiene que desarrollar es el ofrendar, el dar a Dios. La familia tiene que tener claro el concepto de la ofrenda, no sólo como dar dinero, Sino como ser mayordomos de Dios. La familia tiene que entender la mayordomía, que no es solo dar dinero. La familia tiene que dar de su dinero, de sus tesoros, pero tiene que dar también de sus talentos, los dones. Los dones que Dios le dio es para que los administren y con ellos edifiquen al cuerpo de Cristo. Y no solo los tesoros y los talentos, sino también el tiempo y los padres deben de ser un buen ejemplo de mayordomía para los hijos, dando para el Señor con alegría, dando de su tiempo con alegría, dando de su dinero con alegría, dando de su fuerza, de su energía y de su talento con alegría y con generosidad. Y no murmurando y no quejándose, como a veces es tan fácil hacerlos. Los miembros de la familia tienen que ver un buen ejemplo en los padres en cuanto a la mayordomía. Otra de las disciplinas es la adoración en el hogar, el adorar a Dios. Y cuando hablamos de adoración, muchas veces se piensa en un estilo de música. Se piensa que la adoración es la parte lenta de la alabanza. Se piensa que la adoración es una experiencia mística en la alabanza donde algunos creyentes muy espirituales levantan sus manos y, y, y tienen experiencias estáticas. Pero la adoración no tiene que ver con ninguna actividad lírica ni musical. La adoración tiene que ver con una actitud del corazón. Fijaros que Mateo, en Mateo el Señor eh, repite unas palabras de Isaías, y, de Isaías y dice: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. En vano me adoran. Me cantan con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. La verdadera adoración tiene que ver con un corazón cercano a Dios con un corazón que quiere la presencia de Dios, que quiere estar cerca de Dios. Y hay algo que, que yo compartía el día de acción de gracias, justamente, y es que la gratitud, la alabanza, nos acerca a Dios. La gratitud nos acerca los unos a los otros, cuando le damos gracias a alguien, nos... Esa persona a la que le dimos gracias se, se siente más cerca de nosotros, pero también la gratitud nos acerca a Dios. El Salmo 100, 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La gratitud nos acerca a Dios, nos aproxima a Dios. El protocolo para entrar en la presencia de Dios es la gratitud. Es la alabanza. Por lo tanto, un hogar que adora es un hogar que agradece a Dios. Un hogar que practica la adoración es un hogar que practica la gratitud a Dios. Que practica la gratitud por todo lo que Dios es para la familia y por todo lo que Dios hace en favor de la familia. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:18, ¡Dad gracias a Dios en toda situación! Porque esta es la voluntad para vosotros en Cristo Jesús. ¡Dad gracias a Dios no por toda situación, sino en toda situación! Porque en todas las situaciones, las situaciones más difíciles, si nos paramos y pensamos, hay cosas que podemos agradecer a Dios. Aún en la enfermedad, aún en el dolor, hay cosas que podemos agradecer. Podemos agradecer que Dios nos ha perdonado, que nuestra vida está en sus manos, que Él nos ha dado salvación, que su misericordia se renueva sobre nosotros cada mañana, que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida, que su propósito en nosotros se va a cumplir. De forma perfecta y de forma plena podemos dar gracias a Dios por cada una de sus promesas que son sí y amén y ninguna de ellas nos va a faltar en cualquier circunstancias podemos dar gracias a Dios por eso podemos dar gracias a Dios por todo lo bueno que tenemos Santiago dice toda buena dádiva todo don perfecto toda cosa buena que tengamos en la vida proviene de de Dios, del Padre de las Luces. Hay algo bueno, tu mujer, tu hijo, tu, tu, tu trabajo. ¿Qué es lo bueno? Todo lo bueno que tienes, el lugar donde vives, la salud que tienes, todo lo bueno que tienes, proviene de Dios. Dale gracias. Y haríamos bien en tener un inventario de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Yo he desarrollado este hábito en la pandemia, lo tenía más, más estable, ahora lo he descuidado un poco, pero tenía, tenía el hábito de, de no terminar el día sin pararme y tratar de identificar tres cosas buenas que me habían pasado durante el día. Y esto es un buen hábito para convertirnos en adoradores. Practicar la gratitud. Eso nos acerca, nos acerca a Dios. Otro de los hábitos que estos no aparecerán en la guía, pero quiero, quiero, añadirlos yo, quiero añadirlos yo. Otro de los hábitos que podemos desarrollar como familia para profundizar en la espiritualidad es el retiro, el retiro como familia. El retiro es apartarnos del bullicio y apartarnos de la actividad para estar quietos y en silencio en la presencia de Dios. Dice el Salmo 46.10, quedaos quietos y reconoced que yo soy Dios. Yo Seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Quedaos quietos. Vivimos en una sociedad llena de actividad, llena de bullicio. Y nos encanta. Nos encanta ir de aquí para allá corriendo. Y nos encanta y nos energiza, nos estimula todo ese bullicio. Pero a, a, a la vez que nos, que nos estimula, el bullicio nos desgasta. Y nos embota espiritualmente. Nos embota. Y yo no sé a cuántos os pasa que, que, que quieres orar, quieres acercarte a Dios y de repente en tu cabeza sobrevuelan mil preocupaciones y mil pensamientos. Tu cabeza se convierte en una pista de aterrizaje en hora punta, con un montón de pensamientos y tienes la mente embotada y no eres capaz de orar. Muy bien, pues... pues contra eso, o para sanear nuestra mente y refrescar nuestra vida espiritual, podemos apartarnos, podemos alejarnos del bullicio para estar quietos y en silencio. Esto lo hizo Jesús. Él, a propósito, se fue al desierto para pasar 40 días retirado acercándose a Dios. Ahora, Puede ser que tú digas sí, pero Jesús no se casó, ¿verdad? Entonces él no tenía familia. Pero, pero es muy curioso que en 1 Corintios 7 Pablo le habla a los matrimonios y les dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo para ocuparos sosegadamente en la oración. Así que sí es posible como familias el buscar retirarnos y estar quietos y en silencio para acercarnos a Dios. Y es una práctica sana, saludable y 100% renovadora. Otra de las disciplinas y de los hábitos espirituales que deberíamos de cultivar en familia es la diversión. ¿Eh? Y esto, esto es, es bonito, pero deberíamos de cultivar la diversión como hábito espiritual y algunos que, 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 que me estáis viendo yo creo que estáis asombrados ¿no? ¿cómo puede ser que tengamos que cultivar la diversión? fíjate lo que dice Neemías 8.10 luego Nehemías añadió ya podéis iros comed bien tomad bebidas dulces y compartid vuestra comida con quienes no tengan nada porque este es el día este día ha sido consagrado a nuestro Señor no estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fuerza. Este es un versículo desconocido, es un versículo ignorado. Muchos creyentes ignoran el poder que hay en el gozo. Pero, pero la Biblia nos habla de que el gozo es una característica del de cristianismo maduro. El cristiano maduro es una persona gozosa. Por eso en Gálatas se nos habla que el fruto del espíritu es amor, gozo. Mucha gente piensa que la espiritualidad se debe de vivir con un semblante serio, que la espiritualidad es algo de un ambiente monacal, frío, lúgubre, austero, pero nada que ver. Dios estableció la vida del pueblo de Israel alrededor de siete grandes fiestas. Y Jesús era una persona que le gustaba divertirse. De hecho, su primer milagro fue en una fiesta, en una boda. Jesús le caía bien a los niños. Y yo no sé cuántos sabéis que los niños no se acercan a las personas de semblante serio y, y, y súper formal. Jesús le caía bien a los niños y los niños querían acercarse a Jesús. Y a Jesús le gustaban también los niños. Y a Jesús le gustaba, le encantaba socializar alrededor de una mesa y de una, muera, de una buena mesa y disfrutar de una buena comida. Así que el gozo. Es algo serio. Proverbios dice que, que, el, que el gozo, la alegría, es medicinal. Y fijaros, fijaros algunos beneficios de, de gozarnos. Dicen dice los científicos que, que al reírnos segregamos serotonina, que facilita el descanso y alivia el dolor. Al reírnos generamos endorfinas, que potencian la memoria fortalecen el ritmo cardíaco y combaten la depresión divertirnos reduce el estrés oxigena el cerebro y fortalece nuestras defensas el gozo del señor es nuestra fuerza y deberíamos de como familias practicar el gozo practicar el gozo a través de divertirnos y, y ahora vienen, vienen unas fechas óptimas para divertirnos y para celebrar un buen tiempo, una buena comida con unos buenos amigos y con la familia. Es espiritual. Es un buen tiempo para jugar en familia, para sacar algún juego y ponernos todos a jugar. Es un buen hábito. Es un buen tiempo para divertirnos y entretenernos viendo alguna película, yendo al cine, dando un buen paseo. Es un buen tiempo para el que pueda también hacer unas vacaciones. El divertirnos es un buen hábito. Desarrolla en nosotros el gozo del Señor y eso nos fortalece. Así que este es un, un hábito que yo os animo a practicar ahora en Navidad. Eh, quiero compartir un par de hábitos más que no están en la guía, ya os digo pero que yo creo que son muy interesantes para desarrollar nuestra espiritualidad. Otro de los hábitos es la privación, el ayuno. Hablábamos de, de la diversión, pero ahora hablamos del ayuno y hablamos de la privación. Y la Biblia habla mucho acerca de este tema. Y en la Biblia Jesús practicó el ayuno, Moisés, Elías, David, Daniel, Ana, Pablo. Son algunos de los personajes que ayunaron. También en la historia tenemos ejemplos de, de, de grandes cristianos que ayunaron, como fue Lutero, Calvino, Charles Wesley o Jonathan Edwards. Entonces, tenemos eh, en, en la palabra de Dios y tenemos también en la historia referentes en cuanto al ayuno, pero muchas veces pensamos que el ayuno sirve para chantajear a Dios. O oh, el ayuno sirve para satisfacer a Dios. Y esto no es del todo correcto. El ayuno no es, me atrevo a decir, tanto para Dios, sino que el ayuno es algo para nosotros. No sirve tanto para aportarle a Dios, sino que el ayuno nos aporta a nosotros. Fíjate dos cosas que yo creo que hace el ayuno. Primero, crea en nosotros hueco para Dios. Y en segundo lugar, el ayuno es clave para sentirnos satisfechos. La privación, el ayuno, crea en nosotros hueco para Dios y el ayuno nos permite sentirnos satisfechos. Eh, yo me he dado cuenta, este es el último, el último hábito del que voy a hablar, pero me he dado cuenta que a veces llega la hora de la comida y, y cuando salgo para casa, para comer lo que mi esposa me ha preparado, cuando voy para allí se me ocurre en ocasiones parar en una tapería que hay debajo de mi casa y paro, me tomo un refresco, con el refresco me ponen unas tapas y cuando me tomo todo eso, llego a casa y mi mujer me pone la comida y pues no sé si os imagináis, pero pero frente al plato ya no me siento igual de ilusionado frente al plato ya no me siento con tantas ganas y ese plato que en otras condiciones podría satisfacerme plenamente ahora ya pues me dice, me dice muy poco y me satisface muy poco sin embargo cuando me privo cuando lo esquivo cuando me abstengo en casa, tengo muchas más ganas, tengo mucho más hueco y lo que me sirva me satisface mucho más. Esto es lo que hace el ayuno. Yo no sé si, si, si habéis pensado cómo vivimos en una sociedad que puede denominarse como la sociedad de la opulencia absoluta. Y esta sociedad vive empachada. Y no solamente empachada, vive profundamente insatisfecha. Siempre digo que es curioso, yo cuando, cuando era pequeño teníamos dos canales en televisión. Hoy hay más de 100. Hay más de 100 canales en televisión y luego todas las plataformas de pago. Y... Nos sentamos, encendemos, hacemos zapping y terminamos mirando y diciendo: No echan nada. No echan nada. Estamos eh, sobreestimulados. Hay de todo y mucho. Vas a la cocina, abres la nevera, tienes mil cosas en la nevera y terminas cerrándole y diciendo: Hay que pedir algo fuera porque aquí no hay nada. abres tu armario y tienes un montón de ropa, ya no vamos a hablar de zapatos, pero tienes un montón de todo y dices, no tengo nada, no tengo nada, vivimos empachados, tenemos de todo y sin embargo nos sentimos más insatisfechos que nunca. La gente está apática, está inapetente, nada les ilusiona. Los creyentes más de lo mismo, apáticos, inapite, inapetentes. ¿Cómo podemos cambiar esto? Yo creo que es practicando la privación, practicando el ayuno. Sabes, yo, yo estoy convencido de que el gran problema de la iglesia en nuestros días no es tanto el pecado moral. Yo creo que es el entretenimiento. Yo creo que el gran enemigo de los creyentes en nuestros días es el entretenimiento. Son las miles de opciones de ocio que el creyente se permite porque esto no es pecado. Y perdidos en todo ese ocio, luego se sienten inapetentes en la casa del Señor o en las actividades para el Señor. Y yo creo que una buena práctica para combatir... Todo esto y todo este, toda esta insatisfacción y todo este empacho es justamente, justamente la privación. Y no hablo solo de privación de comida. Nosotros ya esto lo practicamos anualmente, ¿verdad? El, el ayunar y no solo y no necesariamente siempre ayunar de comida. Yo creo que una buena práctica es privarnos de de los teléfonos, privarnos de las redes, privarnos de la televisión, privarnos de las compras compulsivas, privarnos de algunos programas de ocio, pero no solamente por privarnos, porque aunque esa podría ser una práctica positiva, esa no es la intención. La intención de esta privación es hacer hueco para entonces buscar acercarnos a Dios y dejar que Dios nos llene, ¿sí? Entonces una de las prácticas que podemos proponernos como familia es privarnos, privarnos de los móviles, por lo menos unas horas, porque fijaros que invertimos horas en las pantallas, cinco horas al día, privarnos de, de algún programa de televisión, ¿para qué? No, no solo por desintoxicación de la tecnología no, no solo para eso sino para juntos como familia dedicarle ese tiempo a acercarnos a dios a dejar que él llene que él nos renueve nos renueve la ilusión y nos dé la satisfacción de estar con él y de sentir de forma fresca su presencia sí entonces con estas, con estas eh, disciplinas con estas prácticas eh, devocionales os desafío a, a aprovechar eh, estos días de navidad para renovaros espiritualmente para renovaros como familias y para poder continuar disfrutando del propósito que el Señor tiene para cada hogar recordaros eh, la próxima semana en nuestros grupos de conexión podemos reforzar el estudio y podéis ampliarlo en la guía que recibiréis a través de vuestros grupos de WhatsApp. Vamos a terminar haciendo una oración. Le voy a pedir al pastor Juan Marcos que pueda orar.